gente, vamos a hacer una rutina de movilidad, un poquito de flexibilidad también. Empezamos con vaca y gato. Me arqueo, levanto cabeza, meto el pecho, meto esa barbilla, trato de articular esa columna, vértebra por vértebra. Inhalo en la vaca, exhalo en el gato. Siete, ocho, nueve y diez. De ahí levantamos la cadera, vamos atrás, empujo siempre el pecho hacia sus cuádriceps, comienzo a bajar talón, si duele muchísimo, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora flexiono ambas piernas, inhalo, extiendo, exhalo y empujo un poquito más hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos 4 puntos de nuevo. Mantengo una escuadra entre la nalga y la pantorrilla. Brazos al frente, bajo el pecho y abrimos esos hombros. Como que esa axila quiere tocar el piso. Podemos ir a un lado, al otro. Estiramos donde lo necesitemos, donde lo sintamos. Puedo flexionar un brazo, sigo empujando al otro lado. Bajemos en una cobra. Con cadera en el piso, hombros atrás, inhalo, postura del niño, exhalo, entramos por debajo, cinco de estas. Sostenemos en esta última. Podemos ir a un lado. Al otro lado. Calentamos un poquito de caderas. Con círculos llevamos la rodilla al codo. Vamos 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se aseguran de no flexionar el brazo contrario a la pierna que estamos calentando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa misma pierna izquierda la llevamos al frente. Escuadra en la pierna del frente, escuadra en la pierna de atrás, adelantamos, sostenemos, hombros hacia atrás, aprieta nalga, mete ese abdomen. Vamos a movernos ahí un poquito. Vamos a hacer 10 de estos, 2 al frente. 2 atrás, trato de no despegar esas palmas. 2 al frente, 2 atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abro el pecho, sostengo. Piernas lo más estiradas posible. Bajamos. Estiro la del frente. Quedo en talón. Abro el pecho. Bajo. Cambio.
10, 2 al frente, 2 atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sostengo, abro el pecho. Adelantamos la del frente. Quedo en talón. Abro el pecho. Bajamos. Seguimos con caderas. Vamos a poner una escuadra en la pierna del frente, una escuadra en la pierna de atrás. Voy a bajar el pecho. Unos 10 segundos más o menos, traten de llevar el pecho adentro de esa pierna, que no se vaya para afuera, aquí adentro. Ok, pierna de atrás bien encima. Bajo el pecho. Ahora rodilla encima de la otra rodilla. Con el codo meto presión y roto el tronco. Cambio. Escuadra el frente, escuadra atrás. Pierna de atrás encima, bajo el pecho. Si pasa esto, estiren la pierna de abajo. Y comienzo a meter presión en la rodilla. Si no, nos mantenemos acá. Pueden hacer pequeños movimientos a donde lo sientan tallado. Ahí vamos. Rodilla encima de rodilla. Salimos, extendemos piernas, trato de bajar el pecho lo más que pueda, pies los puedo mantener en flex, abro ese pecho, súper importante, trato de llevarlo como sacando trasero. Vamos a hacer un zapito, rodilla en línea con la cadera, pies en flex, trato de meter el abdomen. Esta postura usualmente me gusta que la sostengan 2 minutos, ahorita vamos a hacer unos 30 segundos por el video. Podemos ir adelante y atrás, inhalo al frente, exhalo atrás. Un poquito más avanzados pueden estirar una pierna. Igual, al frente y atrás. Después de eso vamos piernas abiertas.
y lo más que pueda, donde me sienta cómodo. Vamos a llevar el hombro adentro de la pierna. Vamos a hacer repeticiones, 10 y 10 a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sostengo lo más bajo que puedo. Trato de abrir ese pecho. Rodillas viendo hacia arriba. Vamos a un lado y al otro, también 10 segundos. Tratan de rotar el pecho hacia arriba. Al otro lado. Aquí vamos con una rutina de core. Vamos a hacer elevaciones de piernas. Este audio no es el del video porque me falló el audio. Vamos a hacer 20. Ahí llevamos 2, 3. Podemos flexionar si pesan mucho las piernas. 4, 5, 6. Boto el aire arriba. 7. No me flexionan las piernas. Junta siempre. 8, 9, 10. 11, 12, 13, vamos, 14, 15, 5 más, 1, 2, 3, 4 y la última, 5. Ahora nos acostamos, descansamos si necesitamos, mantenemos las piernas en escuadra. Igual siempre piernas juntas, vamos a tocar atrás y puntas. Vamos a hacer 15. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok. Parece que hicimos 20. 20, ok. Eran 20 repeticiones. Ahora lo que vamos a hacer es mantener los hombros arriba, piernas estiradas y vamos a levantar esas puntas. Ok, esto lo vamos a sentir en la parte baja del abdomen. 1, 2, 3. Pequeños movimientos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Ahora vamos de medio lado a trabajar un poquito de oblicuos. Igual quedo con el codo en escuadra. Piernas levemente al frente. Juntas. Tratemos de que no se despeguen. Vamos, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Si les cuesta mucho, pueden flexionar. Pero vamos a tratar de llevar rodillas al codo, no codo a rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 y 15. Y terminamos con un poquito de espalda baja. Con las manos, mano encima de mano, barbilla en estas manos. Abro piernas levemente. Y lo que quiero es que se enfoquen en separar esos cuádriceps del piso. O sea, realmente arqueándonos. Hagamos 15. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora dejamos las piernas juntas, que no se despeguen del piso. Manos en la sien y levantamos pecho por 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estiramos. Y estamos listos.